Amor significa el que lleva la carga. And that's going to describe the nature of his message. Y esto va a describir la naturaleza de su mensaje. All right, so Amos was a herdsman or a farmer. Como saben, Amos fue un granjero. From the southern kingdom around Bethlehem. Él profetizó en el reino del sur, en los alrededores de Belén. But he was called to minister in the northern kingdom. Pero a él se le llamó a ministrar en el reino del norte. Now it's interesting to see the humble origins of Amos. Bueno, es interesante ver los orígenes humildes de Amós. And the particular message that he was given to preach in the northern kingdom. Y el mensaje particular que le iba a dar al reino del norte. So the northern kingdom in the 8th century. Así que en el siglo octavo en el reino del norte had experienced a lot of prosperity. Se experimentaba mucha prosperidad. But a lot of their sins and evils. Pero muchos de sus pecados y de sus maldades were a result of a lot of their wealth. Fue el resultado de su mucha riqueza. Amos will speak in terms of them loving money or wealth. Amos usaba términos con respecto a ellos como que eran amadores del dinero y de la riqueza. More than truth. Más que de la verdad. And so the theme of Amos, así que entonces el tema de Amos is judgment for social and religious sins. Es juicio por pecados sociales y religiosos. And the purpose of Amos, y ya hablando del propósito, is to warn the nation of coming judgment. Es advertir a la nación del juicio venidero. Because of their abuse of blessing. Debido al abuso de la bendición. The contribution that Amos makes, la contribución que hace Amos, is to show that prosperity, es para mostrar que la prosperidad, does not always lead to holiness, no siempre guía a la santidad. But prosperity, pero la prosperidad, while boasting in self, mientras se gloría en sí mismo, brings all kinds of corruption. Mientras se glorían en ella, trae todo tipo de corrupción. So if you keep this in the framework of even what we learned in Ecclesiastes. Así que si mantenemos esto en el esquema de lo cual aprendimos en Ecclesiastes. That wealth in and of itself is not a problem. De que la riqueza en sí misma no es un problema. But when you reject the giver, sino que cuando tú rechazas al dador de esa riqueza, all manner of sin will follow. Todo tipo de pecado le seguirá. And so there were moral, así que había social and religious decay. Había un decaimiento moral, social y religioso. In the context of this prosperity, y en el contenido de esta prosperidad, a humble farmer from the south, un humilde granjero, un humilde labrador del sur, was called to expose their sin. Fue llamado a exponerles el pecado. And in Amos's prophecy, y en esta profecía de Amós, he describes sin in very stark terms. Él describe el pecado en términos muy agudos. Sin that is ready for God's judgment. Es pecado que está listo para el juicio de Dios. And he says that the only remedy to sin, y él dice que el único remedio para el pecado, is God's gracious invitation to seek him and live. Es la invitación de gracia de Dios a buscarle y a vivir. We see that message in chapter 5. Y lo vemos en el capítulo 5. Verses 4 and 6. Versículos 4 y 6. That way, Amos provides for us a message. En esa forma, Amos nos provee un mensaje for us to give to people who are in moral and religious decay. Para que nosotros lo demos a personas que son inmorales. Immoral and? Immoral. Para personas que son morales e inmorales. So the message to people in sin, así que el mensaje a las personas en pecado is not to clean yourself up, no es que te limpies,
But to seek Jehovah and live. Sino buscad a Jehová y viviréis. And the sad reminder of Amos's book. Y el recordatorio triste del libro de Amós. Is that the northern kingdom ignored his message. Es que el pueblo del norte ignoró su mensaje. And within 40 years, the nation was brought into captivity. Y en un periodo de 40 años, la nación fue llevada al cautiverio. In 722. En el 722. Amos also gives to us a message of salvation. Amós también nos da un mensaje de salvación. In chapter 9, he points to a time. Y en el capítulo 9, él apunta a un tiempo. When Jews and Gentiles would both enjoy the blessing of Christ. Cuando los judíos y los gentiles ambos disfrutarían las bendiciones de Dios. In Acts chapter 15, verses 16 through 17. En Hechos 15. Acts 15, verse 16. En Hechos 15, 16 y 17. James cites Amos. Santiago cita a Amós. At the Council of Jerusalem. Lo cita allí en el Concilio de Jerusalén. To explain and justify the inclusion of Gentiles. Y lo usa para explicar y justificar la inclusión de los gentiles. So the redemption of Gentiles. Así que la redención de los gentiles. And the redemption of believing Jews. Y la redención de los judíos creyentes. In one church. En una iglesia. Is a fulfillment of the prophecy of Amos. Es el cumplimiento de la profecía de Amós. All right, so my apologies for skipping over Amos. Sí, me disculpo por haberme saltado a Amós. All right, now we go to Zephaniah. Vamos entonces a Sofonías. All right, and Zephaniah's name means the Lord has hidden. El nombre de Sofonías significa el Señor ha escondido. And the prophet provides. He has hidden himself. Or he has hidden something. Yeah. It just means Jehovah has hidden or Jehovah protects. The idea is that he hides people within himself. Sí. El nombre de Sofonía significa Dios ha escondido, es decir, con el sentido de que él protege para preservar. So it could be either hidden or protects. Así que puede ser que él ha escondido o él protege. Zephaniah provides an extensive genealogy. Sofonías nos provee una genealogía extensa. Of his own family. De su propia familia. Probably more than any other prophet. Probablemente más que cualquier otro profeta. And he prophesied. Y él profetizó. In the days of between 640 and 621. Entre el 640 y el 621 antes de Cristo. He ministered before Josiah's reform policies. Él ministró antes de las políticas de reforma del rey Josías. Right, and so this places him in that mid-600s. O sea que esto nos coloca más o menos en la mitad del 600 antes de Cristo. To the early 600s. Hasta los últimos años del 600 antes de Cristo. So it seems historically that Zephaniah would have been an influence. Así que parece que históricamente Sofonías hubiera sido una influencia over King Josiah, sobre el rey Josías and an encouragement to the king, y un haber sido también de ánimo para el rey in his efforts to reform the policies, en sus esfuerzos de reformar las políticas according to the word of God. Conforme a la palabra de Dios. Now, Zephaniah, like some of the other prophets, así que Sofonías, como algunos de los otros profetas, él tiene el gran tema del día del Señor. Both judgment and salvation. Ambos, el juicio y también la salvación. So Zephaniah helps us understand the interventions of God. Así que Sofonías nos ayuda a entender las intervenciones de Dios at critical moments in redemptive history. En los momentos críticos de la historia redentiva. Either in judgment against sin or salvation for the remnant. Bien sea en juicio por el pecado o en salvación para el remanente. Zephaniah highlights the universal character of judgment. Sofonías resalta el carácter universal del juicio. Chapter 1. En el capítulo 1. His judgment involves the whole earth. El juicio involucra
toda la tierra. The judgment of God against the earth. El juicio de Dios contra la tierra will also coincide with the rescue of his people. También coincidirá con el rescate de su pueblo. In Zephaniah chapter 3, en Sofonías capítulo 3, he announces that in dealing with the oppressors, él anuncia que lidiando con los opresores, God will rescue his people. Dios rescatará a su pueblo. He will gather a remnant and bring them home. Él reunirá a su remanente y lo traerá a casa. One of the aspects of God that we learn from Zephaniah, uno de los aspectos de Dios que nosotros aprendemos de Sofonías, is in chapter 3, verses 15 through 17. Está en el capítulo 3, versículos 15 al 17. That God is king and mighty warrior. Que Dios es el rey y el guerrero poderoso. And again, we see that kind of description in the book of Revelation. Y nuevamente nosotros vemos ese tipo de descripción en el libro de Apocalipsis. When Christ is described as the mighty warrior who saves and judges. Cuando a Cristo se le describe como ese poderoso guerrero que salva y que también juzga. All right, the next one is Haggai. El siguiente libro es Ageo. And Haggai means festal one. Festal, like you're joyful. Ajá. Y el nombre de Haggai significa el festivo, es decir, el que es gozoso, el festivo, el gozoso. And Haggai ministers around 520. Ageo ministra 520. En el año 520 antes de Cristo. During the rebuilding of the temple. Durante la reconstrucción del templo. Within his prophecy, dentro de su profecía, we read that the word of the Lord came to him in four messages. Nosotros leemos que la palabra del Señor vino a él en cuatro mensajes. Each are specifically dated. Y cada uno de ellos están tienen fecha específica. So from that internal evidence, así que a partir de esta evidencia interna, we learn that his prophecy comes over a 4-month span. Nosotros aprendemos que su profecía viene más o menos en un periodo de tiempo de 4 meses, 4 months. Year, in the year 520. En el año 520. So Haggai is. His theme is to encourage God's people to rebuild the temple. Así que en Ageo, el propósito es animar al pueblo de Dios a reconstruir el templo. The people had become very discouraged in their work. El pueblo ha estado muy desanimado en su obra. When their labors fell into inactivity over a couple years. Cuando sus labores caen en inactividad más o menos por un par de años. In the midst of discouragement, they lacked all motivation. Y en el medio de este desánimo, ellos carecían de toda motivación. And concluded that it just must not be the right time to rebuild. Y concluyeron que simplemente debería no ser el momento correcto para reconstruir el templo. So Haggai shows us. Así que Ageo nos muestra the relationship between divine sovereignty, la relación entre la soberanía divina, that is God's promise that the temple will be rebuilt, es decir, la promesa de Dios de que el templo sería reconstruido, and human responsibility, y la responsabilidad humana. And Haggai encourages them and motivates them, y Ageo los anima, los motiva to be responsible, para que sean responsables, and build the temple. Y reconstruyen el templo. And Haggai also teaches us that God works through means. En Ageo también se nos enseña que Dios trabaja usando medios. The emphasis upon God in the book of Haggai, el énfasis de sobre Dios en este libro de Ageo, is on his covenant-keeping name, Jehovah. Es sobre Jehová, el nombre de Jehová que significa el nombre de Jehová que guarda pactos. In this very short book of about 38 verses, y es un libro muy corto, de más o menos unos 38 versículos. The name Jehovah occurs 35 times. Aquí en este libro tan corto, el nombre de Jehová
aparece 35 veces. Which reminds us of the unique way in which we are to encourage God's people. Lo que nos recuerda en la forma única en la cual nosotros debemos de animar al pueblo de Dios. Not by guilt and shame, no por la culpa y la vergüenza, but by drawing their attention to who God is, sino llamando su atención a quién es Dios, as the covenant-keeping God, como el Dios que guarda el pacto. In Haggai, God is also a God of blessing. Y en Ageo también tenemos a un Dios de bendición. Haggai encourages them to build by reminding them that God will bring blessing. Ageo anima al pueblo a reconstruir sabiendo que Dios traerá bendición. And the future blessing will be more glorious than the past. Y de que la bendición futura será más gloriosa que la bendición pasada. And the blessing that is presented before them, y esta bendición que él está presentando ante ellos, is the reality of God's presence with his people. Es la realidad de la presencia de Dios con su pueblo. That even though you're building this temple, que aunque tú estés reconstruyendo este templo, and it does not have all the glory of the former temple, y en el momento no tenga toda esa gloria que tuvo el templo anterior, God will manifest his presence with you in the future, Dios manifestará su presencia con ustedes en el futuro, in himself, en él mismo. And again, so once again we have a picture prophecy. Y una vez más tenemos una profecía que nos ilustra, that is fulfilled ultimately in Jesus Christ taking on flesh, que se cumple últimamente en últimas en Jesús cuando él se encarna and tabernacling among us, y tabernacula entre nosotros, and then through his spirit dwelling within us, y a través de su espíritu habitando dentro de nosotros. And the ultimate hope of the new heavens and new earth, y la última esperanza del nuevo cielo y tierra nueva, where we will dwell with God, donde nosotros habitaremos con Dios. That great covenant promise, y nuevamente esa gran promesa del pacto, I will be your God and you will be my people, que dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Is fully realized. Allí entonces se cumplirá completamente. The next prophet is Zechariah. El siguiente profeta es Zacarías. And his name means Jehovah remembers. Su nombre significa Jehová recuerda. He like Haggai. Él lo mismo que Ageo. Is also a post-exile prophet. También es un profeta post-exílico. His prophecy is broken into two sections. Su profecía se divide en dos secciones. Chapters 1 through 8, del 1 al 8, take place around 520 to 518, que toma lugar entre el 520 y el 515, and chapters 9 through 14, y los capítulos 9 al 14, take place around 480 to 470. Que toma lugar entre 480 del 480 al 470 antes de Cristo. The theme of Zechariah, miremos el tema de Zacarías, is hope in God's covenant promise. Esperanza en la promesa del pacto de Dios. The coming Messiah, el Mesías venidero. The branch, el renuevo. The nail, La estaca, la clavija. The battle bow, este arco de batalla. The ideal shepherd, el pastor ideal. Is the foundation of our hope. Es el fundamento de nuestra esperanza. The people of Zechariah's day, las personas en los días de Zacarías, faced opposition in the rebuilding of the temple. Enfrentaron oposición en la reconstrucción del templo. And the land was desolated. Y la tierra estaba desolada. But Zechariah instills hope in the people. Pero Zacarías infunde esperanza en el pueblo. By reminding them of God's promise to restore. Recordándoles la promesa de Dios de restaurar. In chapter 14, there is a vision. En el capítulo 14 hay una visión. And he describes the restoration as a time when all things shall be made light.
Y dice, él describe un tiempo de restauración donde todas las cosas serán hechas. When you say light, we mean light, not heavy. All things will be made right. It will make sense. En donde todas las cosas tendrán sentido, serán hechas correctamente. And God's blessing, y la bendición de Dios, described in chapter 2 and chapter 8, que se describe en el capítulo 2 y el 8, extends to all the nations. Se extiende a todas las naciones. And the means of this great restoration, y el medio de esta gran restauración, is the Messiah. Es el Mesías. Even as we considered with the prophecies earlier of Zechariah, aunque nosotros consideremos que las profecías anteriores de Zacarías, Zechariah contributes to a deeper understanding of the person and work of Jesus Christ. Zacarías contribuye a un entendimiento más profundo de la obra y la vida de la obra de nuestro Señor Jesucristo. And in various places in his prophecy, y en varios lugares de su profecía, he instills hope in the people, él infunde esperanza en el pueblo and to all generations, y a todas las generaciones. That there will be an ideal prophet, priest, and king. De que habrá un profeta y un sacerdote y un rey ideales. And he summarizes his entire message of hope. Y él resume todo su mensaje de esperanza. By reminding the audience. Recordándole a la audiencia. And us. Y recordándonos también a nosotros. That the Lord of hosts is speaking. Que el Jehová de los ejércitos está hablando. And Jehovah will keep his promise. Y Jehová guardará su promesa. And the final prophet is Malachi. Bueno, el último profeta es Malaquías. And he is the latest of the prophets. Él es el último de los profetas. His name means my messenger. El nombre de Malaquías significa mi mensajero. And he prophesies around 435. Y él profetiza entre el 435. And the theme of, o sea, él profetiza alrededor de los años 435 antes de Cristo. Is the exposing of insincere religion. The theme, yeah. The theme is, yes. El tema es la exposición de la religión no sincera. And the hope for future Messiah. Y la esperanza para el Mesías futuro. Malachi preaches against a dead formalism. Malaquías predica contra un formalismo muerto. And he begins his prophecy, y él comienza su profecía with the message of God's love, con un mensaje del amor de Dios that is rooted in the covenant, que está arraigado en el pacto. And he's preaching this message, y él está predicando este mensaje to a people who had become cynical, a un pueblo que ha llegado a ser cínico. And their cynicism led to careless and heartless worship. Y su cinismo en relación contra una adoración descuidada y vacía. And Malachi sought to renew hope. Y Malaquías buscó renovar la esperanza. And encourage genuine worship. Y a animar a una adoración genuina. Among the people. A una adoración genuina entre el pueblo. And he seeks to encourage them by telling them that God will send his Messiah. Y él busca animarlos. Okay, can you say that again? Yes, he encourages the people by reminding them that God will indeed send a Messiah. Y él anima al pueblo recordándoles de que Dios en realidad enviará a su Mesías. And even Malachi's name, that means my messenger. Y aún el nombre de Malaquías, que significa mi mensajero, becomes an important part of his prophecy. Llega a ser una parte importante de su profecía. Because he announces the coming of a messenger. Porque él anuncia la venida de un mensajero. Who will come before the Messiah. Que vendrá antes del Mesías. And we see that fulfilled in John the Baptist. Y vemos cumplido eso en Juan el Bautista. And so the book of Malachi. Así que el libro de Malaquías ends with an anticipation. Termina con una anticipación of awaiting for the coming Messiah. De una espera por un Mesías venidero. And I think it's important that when we get to the New Testament. Y yo creo que es importante que cuando nosotros lleguemos o llegamos al Nuevo Testamento,
We see one of the first prophecies in the Old Testament that's appealed to. Vemos a una de las primeras profecías del Antiguo Testamento la cual se apela. Is with reference to John the Baptist. Y esa profecía es con referencia a Juan el Bautista. Which cites Malachi. Que cita a Malaquías. So the prophets are not always the easiest books to read. Bueno, los profetas no son siempre los libros más fáciles de leer. There's so much in the description and imagery of what's going on in the land. Hay mucho en la descripción y en las imágenes de lo que está ocurriendo en la tierra. That seems so distant to us historically and even culturally. Que parecen tan diferentes a nosotros histórica y culturalmente hablando, son diferentes a nosotros. So we want to read the prophets in light of Deuteronomy. Así que queremos entonces leer los profetas a la luz del Deuteronomio. And also in light of the promise of God to send the Messiah. Y también a la luz de okay, can you say that again? Yeah, sure. So we want to read the prophets no, in light the, of the last part. In light of all of the seed promises that point to the coming Messiah. Y también lo queremos leer a la luz de las promesas de la simiente que habla del Mesías venidero. Deuteronomio y las promesas de la simiente del Mesías venidero. Okay, so that's the prophets. I want to return to what I missed last night. Bueno, voy a ir entonces a donde me quedé anoche, cantar de los cantares. Allí. So we'll end on the Song of Solomon. Así que la de anoche terminaba con el cantar de los cantares. Also a book that has been debated as far as its interpretation. Bueno, este libro ha sido debatido en cuanto a su interpretación. All right, so for the majority of church history, para la mayoría de la historia de la iglesia, the church has interpreted the Song of Solomon, la iglesia ha interpretado el Cantar de los Cantares as not finding its ultimate point, como no encontrando su punto último on just a marriage between a human man and human woman. En solamente un matrimonio entre una mujer y un hombre. But this picture of marriage between these two people, sino que este cuadro del matrimonio entre estas dos personas is a picture of that marriage between Christ and his church. Es un cuadro entre el matrimonio entre Cristo y, del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Now, over the last 50 years, bueno, en los últimos 50 años, there has been, even within conservative theologians, ha habido aún dentro de los teólogos conservadores a move away from seeing Christ in his church, un moverse o apartarse de ver a Cristo en la y su iglesia and only seeing it as a marriage between a husband and wife. Y solamente verlo en este libro y verlo solamente como un matrimonio entre un esposo y una esposa, ver el libro de esta manera. And so there are people who love God's word. Así que hay personas que aman la palabra de Dios and hold to the inspiration and inerrancy of God's word. Y ellos se aferran a la inspiración y a la inerrancia de la palabra de Dios. Good people on both sides. Buenas personas en ambos lados. With regard to this particular issue. En relación con este asunto particular. Now, my personal view. Ahora, mi perspectiva personal is one that acknowledges the historicity of Song of Solomon. Es una que admite la historicidad del Cantar de los Cantares. And sees it as an expression of wisdom literature. Y la ve como una expresión de literatura de sabiduría. Teaching us that it is true Christian wisdom. Enseñándonos que es a través de la sabiduría cristiana to maintain the purity, para mantener la pureza and the joy y el gozo of earthly marriage. Del matrimonio terrenal. However, at the same time, sin embargo, a la vez, the name of the book, el nombre del libro, Song of Songs, Cantar de los Cantares, draws our attention to the ideal marriage. Llama nuestra atención al matrimonio que es ideal. And I think that that
So acknowledging that this ultimately does point to Christ and his church. Y reconociendo de que esto en últimas apunta al matrimonio entre Cristo y la iglesia. Is consistent with how earthly marriage. Es consistente de cómo el matrimonio terrenal is viewed even in the New Testament. Es visto aún en el Nuevo Testamento. Even in Ephesians 5, when Paul talks about marriage between a husband and wife. Aún en Efesios 5, cuando Pablo habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. And how they are to express their love and honor one for another. Y cómo es que ellos tienen que expresar su amor y honrarse el uno al otro. He says, I speak to you of a mystery, Christ and the church. Y dice que está hablando de esto como un misterio entre Cristo y la iglesia. So I personally do not see any conflict. Yo personalmente no veo ningún conflicto. With seeing the Song of Solomon. En ver al Cantar de los Cantares. As a love poem between husband and wife. Como un poema de amor entre un esposo y una esposa. To teach us something about earthly marriage. Para enseñarnos algo acerca del matrimonio terrenal. While also at the same time drawing our attention to. Mientras a la vez llama nuestra atención a the ideal marriage upon which earthly marriage is based. El matrimonio ideal sobre el cual el matrimonio terrenal está fundamentado. Which is Christ and his church. El matrimonio ideal entonces sería Cristo y su iglesia. So the date of the Song of Songs. La fecha del Cantar de los Cantares. Is during the time of Solomon's reign. Durante el reinado de Salomón. About 970 to 931. Más o menos del 970 al 931. The theme of this book. El tema de este libro. Is the union and communion between husband and wife. Es la unión y la comunión entre el esposo y la esposa. That points to the ideal union between Christ and his church. Que apunta a esta unión ideal entre Cristo y la iglesia. And so it's part of wisdom literature. Así que es parte de la literatura de sabiduría. This book shows us how we are to live wisely in this world. Como parte de la literatura de sabiduría nos enseña a cómo vivir sabiamente en este mundo. The New Testament also refers to Solomon as a type of Christ. El Nuevo Testamento también se refiere a Salomón como un tipo de Cristo. In the sense that Christ is the greater than Solomon. Y dice que Cristo es mayor que Salomón. And we read that in Matthew chapter 12. Y lo leemos en Mateo capítulo 12. And we want to keep in mind that this particular book. Y queremos tener en mente que este libro en particular is also poetry. También es un libro poético. And so we interpret it figuratively. Así que nosotros lo interpretamos figurativamente. Not the expressions of love in a literal way. No las expresiones de amor de una manera literal. I think there's one section where he describes the beauty of his wife. Yo creo que hay esta sección donde él describe la belleza de su esposa. In terms of like the cedars of Lebanon. Cuando habla de ella como los cedros del Líbano. I mean, if I took that literally, si yo tomara eso literalmente. And tried to compliment my wife, y tratara de elogiar a mi esposa con eso. In that same way, de la misma manera como está ahí. And I say, Bridget. Yo le diría, Bridget. Your neck reminds me of a big tree trunk. Your neck reminds me of a big tree trunk. Yo le digo, tu nuca, tu cuello me recuerda al tronco de un cedro. That's probably not going to go well for me. Yo creo que no me va a ir muy bien con mi esposa. So we need to understand the imagery. Así que necesitamos entender las imágenes. And how the cedars of Lebanon. Y cómo es que los cedros del Líbano. Were magnificent and beautiful. Eran magníficos, eran hermosos. And so that's the point of similarity. Así que ese es el punto de la similaridad, lo magnífico y lo hermoso. And that's the beauty of poetry, right? Y ese obviamente es la belleza de la poesía. Poetry can say things in many ways within just a short phrase. La poesía puede decir cosas de muchas formas en solo una corta frase. Because it's using these figures of speech. Porque está usando este tipo de figuras del lenguaje. Okay, so that brings our lectures to a close. Bueno, esto ya entonces nos lleva a la clausura de estas clases.
So this afternoon, you're actually going to be working on a project. Bueno, esta tarde ustedes van a estar trabajando en un proyecto que les voy a dar. I believe you're going to have a sheet emailed to you. Lisandro, yo creo que ya les envió un correo electrónico para que vean un documento de Word que dice las instrucciones. That gives to you a list of a few of the messianic psalms. Allí está una lista de unos cuantos salmos mesiánicos. And then next to that list there'll be a list of New Testament citations. Y al lado de esta lista hay unas citas del Nuevo Testamento. Of those psalms. De esos salmos. And what you're going to do is you're going to work through the psalm. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente: van a empezar a trabajar el salmo que ustedes escojan. Study its context. Van a estudiar su contexto. And then also study the context of the New Testament. Y también van a estudiar el contexto donde se citó en el Nuevo Testamento. That cites that particular psalm. Que citó este salmo en particular. And then evaluate the way in which that psalm then points to Jesus Christ. Y luego entonces evaluar la forma en que este salmo apunta a Jesucristo. Right, so I think there may be maybe about 8 psalms. Hay más o menos unos 8 salmos ahí en la lista. And you'll just pick one of them and work through on your own. Ustedes van a escoger uno de esos y van a trabajar individualmente en él. And when you're working through this, y cuando ustedes estén trabajando en esto, try to think through how you would organize your thoughts. Traten de pensar cómo es que van a organizar sus pensamientos. In a way that you would preach this. Para que ustedes lo puedan predicar. Right, so you're gonna evaluate the psalm and evaluate the New Testament. Van a evaluar el salmo, van a evaluar el contexto del Nuevo Testamento. And consider Jesus Christ. Y van a considerar a Jesucristo. Right, so. Are there any questions on the prophets that we looked at? Then I've got one more thing to say. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los profetas? ¿Dónde ubicamos las lamentaciones? Ah, in Lamentations, where do we put Lamentations? Oh, yeah. So Lamentations, thank you. Gracias. Okay. So Lamentations was written about 586. Más o menos en el 586 se escribió el libro de Lamentaciones. We don't know precisely the author. No sabemos precisamente el autor. But the Lamentations are often associated with Jeremiah. Pero el libro de Lamentaciones a menudo es asociado con Jeremías. And the book of Lamentations is highlighting, or the, if you say the theme of Lamentations. El tema de Lamentaciones would be the deep sorrow that follows chastisement. Sería el profundo dolor que sigue el castigo de Dios. And so it gives to us a biblical warrant. Así que nos da una warning, ¿ya? Nos da una garantía bíblica. To know how to lament, or permission, or es como un permiso. Nos da un permiso. Advertencia. Una advertencia. Okay. To lament and sorrow. Sí, nos da un permiso para lamentarnos en medio del dolor. O sea, Dios nos permite lamentarnos en medio del dolor. And there are also expressions of hope even within Lamentations. Y también hay expresiones de esperanza aún dentro de las Lamentaciones. It's in chapter 3. Creo que es en el capítulo 3. We're told that even in the midst of this exile. Allí se nos dice que aún en medio de este exilio. Even in the midst of their chastisement. Aún en medio del castigo, the one who is lamenting says, el que se está lamentando dice, God's mercies are new every morning. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. And great is God's faithfulness. Grande es tu fidelidad. So even that should help shape our own lament. Ahora, aún eso puede ayudarnos a moldear nuestro propio lamento. As we acknowledge suffering and sorrow in this world. Mientras nosotros reconocemos el sufrimiento y el dolor en este mundo. Even in the midst of those situations. Aún en el medio de esas situaciones. God's mercies are new. Las misericordias de Dios son nuevas. Great is his faithfulness. Grande es su fidelidad. And that's why even in our opening prayer this morning. Y por eso es que en la oración de apertura que hicimos esta mañana,
We prayed that we would not only acknowledge God's mercies every day. Oramos no solamente que reconociéramos las misericordias de Dios diariamente, but that God would give to us the eyes to see those mercies. Sino que Dios nos diera los ojos para ver esas misericordias. Because that will help us praise him. Porque eso nos ayudará a alabarle. And we are the beneficiaries of God's mercies. Y nosotros somos los beneficiarios de la misericordia de Dios. Probably even more than we realize. Probablemente mucho más de lo que nosotros somos conscientes. Even in the midst of deep lamentation. Aún en medio de una lamentación profunda.